Joaquín, dime, ¿qué fue primero, la palabra o la música? Fue primero la palabra. Nunca quise conscientemente ser cantante, eso fue por casualidad. Yo quise escribir desde siempre. Mi proyecto de vida no tenía que ver con los escenarios, era dar clases de literatura en un pequeño instituto, como hacía San Antonio Machado. Y en los fines de semana o por las noches escribir unas novelas muy vanguardistas que nadie leyera. Ese era mi proyecto. Pero en los últimos años he tenido una tendencia muy acusada al silencio y a la soledad. Rara vez veo a nadie, ando con libros todo el día y con papeles en blanco. Sí perdí ese absoluto vértigo que tenía de estar siempre rodeado de gente, haciendo cosas sin parar. Ahora quiero aprovechar mi tiempo de otro modo. Más silencioso, más para adentro, más reflexivo. Buenas noches, Madrid. Yo quería contarles que a pesar del Alzheimer no se me olvida nada. No se me olvida la primera vez que toqué aquí cuando ustedes no habían nacido. Y no se me olvida porque me tiemblan igual las piernas hoy. Tampoco se me olvida que hace un par de años estuve más que dispuesto a cortarme, no la colita, pero sí la coleta. Tampoco se me olvidan los poderes curativos de la poesía. Pesamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón, ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía, ahora que suenan palmas por alegrías.
nada es sagrado, ni sobre mojado llueve todavía. El cantante debe traicionar a su público. Puede hacer un año que no entraba en esa casa. Pero está más o menos igual, ¿eh? Prácticamente igual. Hombre, yo he pasado muchas horas en esta casa y en este sillón. Joaquín es una persona que tiraba de todo el mundo hacia su casa. El punto de referencia siempre era esta casa. Joaquín le daba la llave de su casa a todo el mundo. En España y fuera de España, en sus viajes por el extranjero, siempre alguien le decía, hombre, pues yo voy a ir a Madrid, y le daba una llave de su casa, claro. Yo sigo teniendo la llave de casa, Joaquín. ¿La tienes ahí? Sí, sí, sí. Esta llave azul, que yo llevo siempre conmigo, es la llave de casa Joaquín. Y sirve todavía, la de la puerta de abajo de la calle, ¿no? Porque la de arriba la han cambiado, la cerradura, pero la puerta de la calle sigue siendo la misma y yo la conservo. Y entonces, pues sucedieron anécdotas como de repente llegar una tarde a casa Joaquín y me acuerdo que había un señor sentado en este puesto mirando la televisión que estaba allí y entonces Joaquín me pregunta, ¿y quién es ese? Y yo le digo, alguien a quien tú le has dado la llave, Joaquín, porque yo normalmente me sentaba aquí, en este sitio. En este sitio, a veces en este sillón. Joaquín tendía más a tirarse allí. Y bueno, también depende porque muchas noches tocábamos la guitarra juntos, entonces nos poníamos uno al lado del otro, ¿no? Compartimos la misma toalla, distintos sudores. Todavía quedan islas con playas color azafrán. ¿Él ha cambiado después del accidente? Bueno, tampoco, no es como antes, ya te digo, yo tenía llave de su casa y antes nos veíamos todos los días y ahora no, pero eso son a veces situaciones por las que se pasa. Joaquín ha dicho una cosa que a mí no me ha parecido bien, es pregonar que cambias de amigo. Yo pienso que a los amigos no los puedes cambiar como si te pusieras una camisa y te la quitaras, ¿no? Él ahora está más volcado con un grupo de amigos que son la gente vinculada con la literatura, que por lo visto le debe llenar más o le debe divertir más, ¿no? No sé, yo tampoco. Divertirse más de lo que se divertía antes es difícil, pero bueno, si él lo dice hay que creerlo. El accidente le llevó una reflexión y le hizo coger un miedo tremendo al escenario. Tenía auténtico pavor por subirse al escenario a cantar, porque pensaba que no iba a ser el mismo. Entonces, durante 3 años estuvo evitando, suspendiendo giras, evitando de cualquier manera el subirse a un escenario. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Escribir una canción de amor es muy difícil.
porque está todo dicho. El mérito está cuando tú lo haces de forma diferente y dices algo que no ha dicho nadie, ¿no? Y estás haciendo una declaración de amor a alguien diciéndole que, sin embargo, cada día te cambiaría por cualquiera y te engañaría con cualquiera. Eso hay que ser muy, muy brillante para poder decírselo cara a cara a una persona que quieres, ¿no? Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te engañaría con cualquiera. Y te has arrepentido ni encantado. Sabina, que se recupera en una clínica de Madrid de un problema de riego sanguíneo en el cerebro. Las últimas noticias que nos han llegado son tranquilizadoras. Según su compañía de discos, Joaquín Sabina evoluciona bien de la dolencia que le ha sido diagnosticada. Dentro de unos días recibirá el alta médica. ¿Quién coño desea el equilibrio? Toda esa gran fantasía que nos ofrecían aquellas noches, ¿no? Nunca se sabía cómo íbamos a terminar, ¿no? Cómo iba a terminar todo aquello, ¿no? Éramos más jóvenes también, claro. Éramos más jóvenes. Éramos dos muchachos de provincias que nos movíamos en Madrid como pez en el agua. Me dijiste una vez que lo que tenéis en común, tú y Joaquín, fue ambos padres. Era una de nuestras gracias, ¿no? Padre Joaquín era policía y mi padre también, vamos, los dos padres eran policías. Andaluces los dos, por cierto, claro. Mi padre era de Granada, el suyo era de Jaén. En España no, en esos años no se hablaba de política, claro, ni de nada de esto, ¿no? Ni de libertades, ¿no? Era una dictadura y claro, ser hijo de policía, pues tenías que estar muy ceñidito en todas estas cuestiones, ¿no? El día aquel que Joaquín cuenta que estaba en busca y captura y le dieron la orden a su padre de detenerlo, ¿no? Yo no sé cuánta parte de fantasía o de variación con el tiempo haya habido sobre esa historia, ¿eh? ¿No? ¿Guardas todavía la llave del piso de Tirso de Molina? Sí, sí, todavía la tengo. Aquí está la llave. La guardo todavía, solo que ya hace muchos años que no la uso. Supongo que habrán cambiado la cerradura. La del portal no. La del portal seguro que funciona. Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Yo he estado al lado de él muchas horas mientras escribía estas canciones. Imagínate, pues si estás al lado cuando él frasecilla a frasecilla se las va inventando. Y con un trabajo laborioso de hormiguita, de noche tras noche, estar cambiando palabras, sílabas y tal, pues llega a este tipo de letras, ¿no? Cuando estás ahí al lado durante ese proceso creativo, pues la verdad que es muy emocionante. Para mí ha sido muy emocionante, ¿no? En fin. ¿Este rinconcito te hace tú pensar en...? Este rinconcito me recuerda perfectamente a nuestros años locos, sí. Esta mesita con las bebidas, las guitarras, esta guitarra mismo que estoy tocando es una guitarra que él me regaló, es la que él llevaba en los conciertos, una guitarra estupenda, que en cuanto me la regaló, como es un envidioso, se compró una igual al día siguiente, claro. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir,
o estrellarme una copa de celos le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la querida que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Cambio muy grande en sus vidas, el infarto cerebral. Pensando en aquella época, resulta que nosotros meses antes, o uno o dos años antes, no sé cuánto, no, es difícil decirlo, ya no nos veíamos tanto. O sea, ya realmente él había cambiado un poco la inercia de sus amistades y, en fin. Entonces, realmente ese no fue el momento de cambio en nuestra relación y en la relación de todo el grupo que le rodeaba en ese momento. Yo creo que fue un poco antes, pero no cabe duda que el asunto de su accidente, de su enfermedad, ha cambiado su vida absolutamente, ¿no? ¿En qué sentido? En aquellos años en los que yo conviví con él, pues claro, nuestra vida era... salíamos muchísimo, bebíamos muchísimo, tomábamos de todo. No había una presencia así clara de que nos íbamos a morir o nos podíamos morir, y mucho menos por llevar ese tipo de vida, ¿no? Después de aquello, de ese cambio tan bestial y de esa visión de la muerte tan cercana, pues uno no vuelve a ser el mismo. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despierte, déjame dormir. Aquí he vivido y aquí quiero quedarme. Pongamos que hablo de mí. Pongamos que hablo de Madrid. Beatriz, cuando estabas en la casa de Joaquín Sabina, ¿estabas sentada ahí? Sí, o acostada. No, depende la hora, pero sí, es un sitio que me recuerda bastante. ¿Cuántos años tenías cuando te enterabas por primera vez de Joaquín Sabina? Bueno, estaba estudiando la carrera, muy joven, con mi novio, que me trajo cintas. En ese momento, cintas
tapes de Joaquín Sabina y bueno, te enamorabas de lo que escuchabas, claro. Sí, era una puberta, como decimos en México. Entonces era muy jovencilla y estaba enamorada, más que de mi novio, de Joaquín Sabina. Yo a los 18, la primera frase que me enamoró fue en alguna de sus canciones, Amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño, que me pareció, no sé, me llegó profundo y pensé, no sé, en ese tiempo también nunca me había enamorado y pensaba que tenía bastante sentido. Y entonces llega un momento en que te enteras de Joaquín Sabina da un concierto en Monterrey. Sí. Sí, fuimos a... Pero un concierto como cualquier otro. Sí, lo admiraba especialmente, pero tampoco nunca he sido una groupie ni una fanática de nadie. O sea que un concierto, vamos, y nos divertimos tanto que al final nos quedamos hasta el último. Pero no me imaginé que iba a terminar la noche en compañía de Sabina, ¿no? Bajamos a su habitación y nos invitó a tomar una copa. Mi amiga se tuvo que ir a terminar trabajos de la escuela y cuando bajó encontró a nuestros padres en la puerta del hotel y la siguieron hasta la habitación de Joaquín, donde estaba con Joaquín, y donde mi padre entró y se saludaron como dos personas civilizadas. No como lo cuenta él, no se fueron a tomar un tequila, pero mi padre sufrió un montón porque le parecía que su hija, su angelito, estaba ahí en manos de loco, peligroso. Claro. ¿Fuiste a España por él? Bueno, en ese momento, en cierta manera, sí. El tiempo que viví mientras estuve con él, con su círculo de amigos, que estuve relacionada con esa gente de ese círculo, pues la verdad que lo viví intensamente. ¿Te dedicaba una vez una canción? No. Bueno, yo creo que las dedicatorias de Joaquín son graciosas, ¿no? Yo creo que se inspira en la mujer. Yo creo que es más un juego de conquista que una dedicatoria. O bueno, el Joaquín que yo recuerdo, ¿eh? También he de decir que hace años que no lo veo y que no tengo ninguna relación con él ahora y que no sé cómo sea ahora. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, que mueras por mí y morirme contigo si te matas. Porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Si estoy escribiendo una canción, se me puede olvidar hasta de que se está muriendo alguien querido. La he tenido esa llave. La tuve 3 días. La usé uno. Fue una vez que la casa estaba vacía, no estaba Joaquín, no estaba nadie, no había nadie en la casa. Y la usé, pues, estos asuntos de trabajos de amor disperso. Y al día siguiente se la devolví a Joaquín
y dije, no quiero tener la llave de tu casa. Javier, ¿esto se parece? Se parece mucho. No sé si detalle a detalle, pero el golpe de vista que da es Sabina total. Sí. Quizá no veo por aquí estos motivos taurinos que solía tener por cualquier sitio de la casa. Estábamos hablando de la última vez que... Que fui a casa de Joaquín. Sí. Ir a casa de Joaquín, en aquellos años por lo menos, suponía que llegabas y había 20, 30 personas. A mí no me gustan mucho las reuniones y las cosas que me interesa hablar con Joaquín, a gente en una reunión no creo que les interese mucho, porque hablamos de canciones y de cosas técnicas, de la escritura de las canciones, de por qué has puesto tal palabra, por qué he puesto tal otra, cómo resolvería este verso, cómo... Esas cosas siempre nos interesaron mucho. Entonces, dejé de ir a su casa. Me dijiste que Sabina hay que definir en términos taurinos. Es por esta fascinación que tiene Joaquín por el mundo de los toreros, que es un modo de vida. Y ese modo de vida es correr riesgos, periódicamente. Claro, el riesgo del público es pequeño, porque si lo haces mal, aplauden. Los toros no, si lo haces mal, no aplauden. ¿Unas de tus canciones favoritas? Es de Purísima Lloro. Y me gusta mucho, porque habla de algo muy importante, que es la represión de la posguerra y también, no solo la represión, sino cómo era la vida en aquella época. Y porque reúne además los asuntos que a Joaquín le interesan, puesto que hay torero, hay la novia del torero. Es un retrato fantástico, fantástico de aquella época. Academia de corte y confección, sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor, para primores, galerías piqueras, para la inclusa, niños con anginas, para la tisis, caldo de gallina, para las extranjeras, Luis Miguel, para el socio del limpia, un carajillo, para el strapper lista, dos barreras, para el corpus, retales amarillos, que aclaren el morado de las banderas. Tercer año triunfa con brillantina. Los señoritos cierran al azar y en un barquito Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar. Había pasado ya los nacionales, habían rapado a la seña Cibeles, cautivo y desarmado el pao de los cristales, a la hora de la zambra en los gravieles, por ventas madrugaba el pelotón, al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pema y del Bayón.
enseñando las garras de astracán, reclinada en la barra de chicote, la bien paga derrite con su escote la crema de la intelectualidad. Permane con rodete evapero, Arfetamu, Rebeca Zumarino. Maestro, le presento a Lupesino. Lo dejo en buenas manos, matador. Y luego, el reservao en gitanillos. Y después, la paella de riscar. Y la tarde, del manso de Saltillo. Un anillo y unas medias de cristal. Niño, sube a la suite dos anisetes, que hoy vamos a perder los alamares de purísima y oro, Manolete. Cuadra el toro en la plaza de Linares. Habían pasado ya los racionales. Habían rapado a la señá Cibeles, cautivo y desarmado el vaho de los cristales. A la hora de la zambra, en los gravieles, por ventas, madrugaba el pelotón. Al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pemán y del Bayón. Es tan fidedigno que causa un daño interno. Sí, da dolor. ¿Y por qué duele? Bueno, mientras está contando esto, están fusilando gente. Mientras se las fusilan, claro, ¿qué iba a hacer la gente? Pues estar interesada en Manolete. Luis Miguel con sus extranjeras, Luis Miguel Dominguín. Claro. El torero se juega la vida ante un toro, ¿no? Sí. ¿Se puede decir que un escritor como Sabina se juega la vida escribiendo? No, para nada. Jugarse la vida implica un riesgo físico que el escribir canciones o el escribir versos no lo tiene. Lo que sí es cierto es que, bueno, nosotros cuando nos subimos al escenario, evidentemente tienes un público enfrente que no tiene por qué ser tu amigo, o sea, es alguien a quien tú te tienes que ganar con tu arte, con tu talento, y eso en el mundo del toro, pues bueno, también tú te enfrentas a un animal que, y tienes que conseguir que el animal colabore contigo para tú poderle transmitir a los espectadores tu arte y tu talento. Cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. El dorado era un champú
la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje, solo cáscara. No creo que Joaquín Sabina me diese nunca las llaves de su piso, vamos. Conociéndome y conociéndolo a él, no creo que nunca le diese una persona como yo sus llaves del piso. Él alardea mucho de ser muy liberal, pero en el fondo es el español más tradicional del mundo, ¿no? Con esto, el rollo este de que le gustan los toros, a mí, por ejemplo, siendo de derechas, me parece una cosa súper anticua el tener que ir a los toros. Me parece un sacrificio innecesario. Él ha dicho, ser de derechas es una infamia. Bueno, a ver, Joaquín me parece estupendo toda su forma de pensar, que sí, que la derecha es una mierda, todas esas cosas que dice por la boca, que es muy fácil decirlas, pero también hay que tener en cuenta que él se contradice muchas veces, ¿no? Cómo una persona de izquierdas puede pensar de las mujeres de la manera que piensa él. Esa historia de esa noche en un restaurante aquí en Madrid. Sí. Bueno, la verdad es que esa historia no se la ha contado. No, no me apetece mucho explicarla, ¿sabes? En realidad la sabe la persona que estuvo conmigo en el restaurante y una persona más, creo. Pero bueno, la cuestión fue que estaba cenando con una amiga en un restaurante del barrio Salamanca y estaba con Pilar, que hacía mucho tiempo que no la veía, y bueno, de repente pues entró Joaquín y se sentó dos mesas más hacia adelante con un amigo suyo, o eso creo, y nos quedamos como, vamos, yo me quedé como, hostia, está ahí sentado, ¿sabes? Y bueno, de repente fue como, tengo que hacer algo, tengo que decirle ya, ahora mismo, todo lo que pienso de él. Pues me levanté y me acuerdo que es que me estaban sudando hasta las manos de los nervios que tenía. Y fui hacia él y le dije, se giró un momento, le dije así en la espalda, se giró y le dije, mira, tío, me parece que eres un rojo de mierda, ¿sabes? Pero es que tengo todos tus putos CDs, los tengo todos, desde el primero que sacaste hasta el último. No sé, fue... ¿Tú tienes novia? Pues ahora no. No. No, hace 2 años que no tengo pareja. ¿Te acuerdas una de las frases que tu exnovio recitaba en sus cartas? Pues sí. Me acuerdo de... Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana. Y un insolente sol, como un ladrón, entró por la ventana. El día que llegó,
Tenía ojeras malvas y barro en el tacón. Desnudos, pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido. La pupila archivo, un semáforo rojo, una mochila, un Peugeot. Todas las mañanas me arrodillo, me doy cabezazos contra el suelo, bendito sea la Virgen, y doy gracias por haberme permitido estafar a la gente durante tantos años. ¿Qué te pasa? Hasta luego. ¿Tamara Igún? Ahí ya nos saludamos en árabe y todo. ¿Salma Igún? ¿No lo has oído? Te quería preguntar qué género de flamenco tiene más que ver con el sabor de Sabina. ¿Sería un bulería, sería una alegría, sería un soleá, sería un...? Bueno, Joaquín, yo creo que abarca las dos cosas, que es la sí, es alegre, pero en el fondo es un dramático, ¿eh? Un trágico, ¿eh? También. Entonces, el cante por chiquirilla y por soleá, claro, le pega más. Pero vamos, que en principio, pues claro que los cantes... Así más, luego, más tipo, estos son todos los árabes de aquí, que vienen aquí. ¡Salam aleikum! Porque el cante flamenco es como Joaquín, es la tragedia pero hecha con gracia, con alegría, dicha con vida. Nosotros podemos estar cantando la tragedia más grande, pero tiene que tener gracia el cante. Como el cante no tenga algo de gracia, solamente sea tristeza, es un género que no funciona. Él muchas veces se define a sí mismo en términos taurinos. Sí, la verdad es que el círculo de la plaza es un espejo y es una medida que vale para todo el arte, ¿no? Los códigos del arte taurino valen para... Son reglas que son aplicables para toda clase de arte. ¿En qué sentido? Bueno, de momento tiene una cosa que no tenemos casi ninguno, que es la puntualidad. A las 5 de la tarde en punto, a las 7 en punto de la tarde, y no pasa ni un segundo más tarde, empieza la cosa. Está la vulgaridad y está la calidad y está la tragedia y está el diseño y está la música. Soy muy mal novio, un pésimo amante y...
y peor marido, pero soy un estupendo amigo. Lo único que le debemos a Colón es que trajera el tabaco a España. No pagaría una entrada para verme actuar. Si a medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. No soporto a las mujeres que tienen una obsesión terrible por la limpieza, porque por debajo de eso hay siempre miedo u odio por el sexo. La verdad es que te sientes identificada. Yo, por lo menos, me sentía identificada en varias letras que él hacía. Algunas son bastante complicadas de entender y a lo mejor para lo que una muchacha de 15 años era un poco difícil de entender, pues, esas letras. Pero había otras que no y, sin embargo, te sentía identificada. Además, mis padres me explicaban muchas letras, que muchas canciones eran anécdotas que a él le habían ocurrido. Y eso, pues, así crecía mi curiosidad en cuanto a Joaquín Sabina. Y bueno, las letras a mí me llegan. ¿Sus canciones dan consolación? ¿Consuelan? Sí, muchísimo, sí. Pues consuelan no solo en cuanto a el amor, sino a determinado momento de tu vida que tú vives. Escucharlo y te sientes consolado de saber que hay alguien que ha vivido lo mismo que tú, que ha pasado por donde tú estás pasando y que, bueno, el escuchar sus palabras te sientes, claro, con un cierto tipo de consuelo y de tranquilidad, de serenidad, porque llegan, son ondas, te llegan. Cuando tú tienes un momento de desesperación, que estás mal, te sientes hundido, no ves salida, pues el escuchar una canción de Sabina te serena. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Vivía en un sitio que se llamaba Úbeda. Algunas noches, mientras mis padres dormían, me daban las 10 y las 11 y las 12 y la 1, practicando con sordina en mi flamante guitarra los acordes de Blanca y Radiante va la novia, o iniciándome en el furtivo y noble arte de la masturbación, o suspirando por mi vecina. Solo se me ocurrían tres maneras de atraer su atención: triunfar en el toreo, atracar un banco o suicidarme. Lo malo era que las tres exigían una sobredosis de valor que yo, ay de mí, no poseía. Yo poseía mi cuaderno a rayas cada vez más lleno de ripios contra el mundo y un plano del paraíso que resultó ser falso. Yo lo único que sé de Joaquín, un poco así familiares, de lo que su padre era el comisario que se decía entonces del pueblo, pues el tema de la detención de Joaquín, yo lo conozco por Joaquín. Es decir, yo lo que no recuerdo en absoluto es que se produjera una detención física, es decir, de que mi tío Jerónimo detuviera a su hijo. Si Joaquín andaba, ¿no?, con células comunistas en Granada y tal, pues que desde la policía de Granada se informara a la policía de Úbeda que detuvieran a ese tal Joaquín Martínez Sabina, ¿no? Y la orden se la dan a su padre. Yo la primera, digamos, actividad de Joaquín que a mí me había llegado a los oídos de pequeño era, pues, su famoso viaje a Inglaterra, ¿no? Cuando sí, lo que se conoce se fue como de aquí, su exilio, ¿no? Como su exilio, dicho de algún modo, ¿no? Cuando sí. Evitó de ese modo el servicio militar, la mili. Dejamos de ser primos para ser algo más, ¿no? Que a partir del momento en el que él recibe una cassette con recuerdos grabados de todos los familiares que la lleva su padre cuando está exiliado en Londres,
Y en esa cassette yo le canto una canción sudamericana que decía: si te beso en la calle van a temblar las casas, las mujeres del pueblo lo dirán al alcalde, vendrán guardias civiles blandiendo cimitarras, encapuchados frailes y todo el pueblo en armas, laray, y todo el pueblo en armas. Y cuento una historia, que por lo visto es una historia real, ¿no? De alguien, de dos enamorados, los que quieren casi juzgar y casi llevar al patíbulo, ¿no? Y él me devolvió una cinta que estuvo circulando por muchos grupos de amigos aquí en Úbeda. Era una manera de decir, oye, que Joaquín está vivo, ¿no? Y volví a él como volvían tantos exiliados, ¿no? Y nos vimos como si nos conociéramos de toda la vida. Y por mi parte ya con una gran admiración. Con una gran admiración. Tanto al primo que se exilia políticamente y que es una manera de opositar contra Franco, aunque además del exilio político hubiera seguramente otro tipo de razones, ¿no? Seguramente sentimentales, ¿no? O amorosas. ¿Tienes una canción favorita? La Magdalena es una canción hermosísima, ¿no? Es una canción de carácter religioso. Es propio de muchos cantantes ateos que hacen canciones que son verdaderos himnos religiosos. En algunos casos con alusiones claras a Dios, a la Virgen, ¿no? Como esa canción de Brassens, Je vous salue Marie, ¿no? Es un homenaje a una prostituta, ¿no? Pero con ese carácter piadoso, ¿no? Y... si a medianoche, por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas, azules, rojas o amarillas, pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. ¿Cómo seguía? Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la Virgen del Pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perdí, aparca junto a sus caderas de leche y miel. Entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas, la más puta de todas las señoras, con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Las canciones deben ser tristes, porque siempre hablan de desamor, de fracaso,
Cuando estás en ese momento, tan escaso en la vida, de pasión compartida, no se escribe, se vive. Yo creo que dejé de ser virgen cuando escuché a Joaquín, ¿no? Ahí fue cuando me entraron las malicias y empecé a pensar que el mundo no era de rosas, sino que había que ser canalla para estar a gusto, ¿no? Y bueno, empecé con Sabina mucho antes que con los toros. Y bueno, yo creo que Joaquín también, por lo que escuché en algunas de sus canciones, tiene la culpa de que yo esté hoy poniéndome delante de un toro. Aunque parezca raro, pero sí le encontraba sentido. Lo que decía, lo que contaba, de la forma en que lo hacía y cómo comunicaba, y en alguna canción también metí alguna cuñita de los toros. Y bueno, yo sabía que él era muy aficionado y que él había querido ser torero. Y digo, joder, Joaquín no ha podido ser torero, no puedo recitar como recita él, o no puedo hablar de las cosas como habla él, pues voy a ser yo torero y que hable él, ¿no? Lo estás toreando, sientes una especie de música dentro de ti. Música, yo no sé si es música. Hay una sensación ahí de montaña rusa impresionante, pero que te la tragas y bueno. Lo que sí te puedo decir que a lo mejor toreando has estado delante del toro y se te ha venido a la cabeza alguna letra o alguna canción, y eso es rarísimo, ¿no? Tampoco pasa mucho, pero sí me ha pasado alguna vez y rápidamente he dicho, joder, estoy tonto, ¿no? Porque pierdes concentración, sí. ¿Y qué letras fueran? Pues recuerdo un día en Madrid, de novillero, me acordé de la de Sin embargo, antes de salir mi segundo novillo, y me pareció raro, pero me dio mucha tranquilidad, o sea. ¿No te distrajo? No, al revés, me daba naturalidad. Y cuando mejor se torea es cuando uno está natural y cuando se acuerda de lo que le gusta, ¿no? ¿Tienes miedo a la muerte? Sí. Pero, como dice Joaquín, siempre que la muerte viene tras mi pista, me escapo por pie. Haces un pacto con el miedo, ¿no? Y hay veces que, bueno, el miedo es algo que vive contigo siempre. Pero bueno, hay momentos en que lo le puedes y yo creo que es el ejemplo más real que hay de cómo se puede superar el temor más grande que existe, que es el de perder la vida, ¿no? Bueno, no es que vayas dispuesto a perderla, pero sí puedes ir dispuesto a que no te importe perderla.
Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón, ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanía. Ahora que está tan lejos el olvido, ahora que me perfumo cada día, ahora que sin saber hemos sabido querernos como es debido, sí, querernos todavía. Ahora que se atropellan las semanas, fugaces como estrellas de Bagdad, ahora que casi siempre tengo ganas de trepar a tu ventana y quitarme el antifaz. Ahora que no hay vacunas ni letanías, ahora que está en la luna la policía, ahora que explotan los coches, que sueño de noche, que duermo de día. Ahora que no te escribo cuando me voy, ahora que estoy más vivo de lo que estoy, ahora que nada es urgente, que todo es presente, que hay pan para hoy, ahora que no te pido lo que me das, ahora que no me pido por los demás, ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar. Ah, es tal vez una de las palabras más poéticas que existen. Y yo soy capaz de matar por una palabra hermosa. Y olvido es una palabra muy bonita. Me gusta aún más memoria. La que no me gusta es la de nostalgia, porque quiere decir que algún tiempo pasado fue mejor, y yo no lo creo. Yo creo que el único tiempo mejor es el único que hay, que es el ya, el ahora, el presente, ¿no? Sin embargo, olvido tiene una carga poética muy importante. Porque está, la palabra está en muchas canciones tuyas. Sí, es que yo creo que la canción es un arma, es un artefacto contra el olvido. Es decir, los que escriben las canciones se mueren y las canciones siguen ahí. En la memoria, en el corazón de la gente, flotan, viajan deprisa, llegan a América, sobre todo a territorio de la misma lengua, ¿no? Como es el caso. Como es el caso nuestro. Yo creo que la canción es el arma más importante que hay contra el olvido y a favor de la memoria. Aunque hablen todas del olvido. ¿Y a dónde habita? En los vastos jardines sin aurora, decía Luis Cernuda, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre espinas. Es decir... ¿Y
Hiciste una vez una comparación entre actuar en el escenario y el torreo. Mira, ayer antes de salir a actuar tuve un serio ataque de pánico escénico, de histeria. Estuve a punto de vomitar y estaba completamente... Me acuerdo de los toreros siempre, ¿no? Porque si, además de esa tortura que es el miedo al escenario, además tienen el toro, que no se sabe el guión, que mata, ¿no? De hecho, en los últimos años he actuado poco, ¿no? Pero estoy muy tentado a irme a un rinconcito y no exponerme a esa cosa. ¿Estás consciente de que das tanto placer intelectual, digamos, No estoy seguro. Yo creo que las canciones se mueven más en un terreno sentimental que intelectual. Yo sí he tratado siempre de meter un veneno dentro, es decir, de que entren fácilmente a través de la música, pero que luego lleven un veneno, ojalá fuera de verdadera poesía. No digo que sea lo que he hecho, pero sí es lo que he intentado y lo que seguiré intentando. Pero en cualquier caso, no hay nada que sobreviva más al tiempo que la poesía, en la medida en que las canciones tengan algo que ver con la poesía, pero todos los poetas muertos que viven conmigo, que están en mi corazón, están más vivos que nadie. Los lleva uno para siempre. Por ejemplo, Machado, por ejemplo, César Vallejo, por ejemplo, Cernuda. Esta tarde, cuando empezó a llover, yo, como buen torero miedoso que soy, solo quería que siguiera lloviendo y que fuera jueves pronto. Ahora solo quiero que siga siendo miércoles. A mis 40 y 10, 49, dicen que aparento. Más antes que después he de enfrentarme al delicado momento de empezar a pensar en recogerme, de sentar la cabeza, de resignarme a dictar testamento. Perdón por la tristeza. Para que mis allegados, condenados a un ingrato futuro, no sufran lo que he sufrido, he decidido no dejarles ni un duro. Solo derechos de amor, un 7 en el corazón y un mar de dudas, a condición de que no los malvendan en el rastro mis viudas. Pero sin prisas, que a las misas de requiem nunca fui aficionado. Que el traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado. Que el cura que ha de darme la extrema unción no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo. Desde que salgo con la pálida dama, ando más muerto que vivo. Pero dormir el sueño eterno en su cama me parece excesivo. Y eso que nunca he renunciado a buscar en unos labios abiertos. Dicen que hay besos de esos que te los dan y resucitan a un muerto. Y si a mi tumba os acercáis de visita el día de mi cumpleaños, si no os atiendo, esperadme en la salita hasta que vuelva del baño. A
quién le puede importar después de muerto que uno tenga sus vicios. El día del juicio final puede que Dios sea mi abogado de oficio. Pero sin prisas, que a las misas de Requiem nunca fui aficionado. El traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado. El cura que ha de darme la extrema unción no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo. Yo era tan vanidoso y tan fatuo que creía que a mí eso no me iba a suceder nunca. Que solo le sucedía... Bueno, yo creía que eso de una depresión era una cosa para otra gente, no para mí. Me sucedió, me quedé muy estupefacto. Yo no quería morirme. Yo no quería ver a nadie, yo no quería que me vieran, yo no quería participar de nada, pero yo estaba bien en mi rincón escribiendo, o pensando, o leyendo, sin salir ni siquiera aquí. Venía gente y yo no salía. Pero no quería participar en absoluto en nada, y mucho menos que en nada en la vida pública, que tiene que ver con mi oficio. De eso me sacaron, haciendo mucho esfuerzo, mis amigos poetas y mis amigos músicos. Me empezaron a llamar a la puerta, a traerme letras y a decir, no tienes derecho, cabrón, a no hacer lo que le debes a la gente y no debes a nosotros y te debes a ti mismo, ¿no? Fue complicado, pero poco a poco me fueron animando. Eso duró casi 3 años. ¿Tú relacionabas esos 3 años con el accidente que has tenido? Aún no estoy seguro. Yo no tuve crisis de los 30, ni crisis de los 40, ni crisis de los 50. Cuando me dio el ictus, 4 meses antes yo había dejado la cocaína por voluntad propia, sin presión, sin mono, sin tragedia ninguna. Dije un día, ya no me sirve para nada, nunca más. Y nunca más. 4 meses después me dio el ictus. No estoy seguro de que esté relacionado, no lo sé. Creo que tiene más que ver con el envejecimiento de Peter Pan. Eso creo. Con la vida que has vivido, sabiendo que estabas corriendo riesgo, tomando, fumando, ¿por qué tanto miedo a la muerte? Imagino que por amor a la vida y por descreimiento total, es decir, por saber desde siempre que solo hay la vida y ninguna otra. Y porque, como digo en la canción, no creo en la reencarnación. Ni en nada, ya me gustaría creer en algo. Qué suerte los que creen, ¿no? Qué suerte los que tienen un consuelo. Yo no lo tengo. Y entonces viví tan al límite porque me gustaba mucho la vida y levanté el pie del acelerador porque me sigue gustando la vida. Dice César Vallejo, mi poeta favorito, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. El cambio de mi vida ha sido profundo. Importante, no hacia el fundamentalismo, aquí estoy con un whisky y con un cigarrito. Pero yo creo que tú lo que me vas a preguntar
es qué tipo de torero, ¿no? No es igual lo que yo sea que lo que yo quisiera ser. Yo muero por José Tomás, por Talavante y tal, pero lo que yo quisiera ser es un torero de miedo y arte, de esos que solo una vez cada 100 veces... Yo no suelo recordar mis sueños. Rara vez he soñado estar en el escenario y cuando lo he soñado siempre ha sido para mal. Soñaba que me quedaba mudo y que no podía cantar. Y era no un sueño, sino una pesadilla. Sin embargo, prácticamente todos los sueños de todas las noches de mi vida que yo recuerdo, soñaba que toreaba como Los Ángeles. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. La historia de tu padre, si él te detuvo o no. Mi pobre padre, que no era el tipo más valiente del mundo, ni tenía demasiada vocación policial, simplemente la guerra civil y todos los desastres que pasaron en este país cuando él era joven lo llevaron a ese oficio, pues llegó, me despertó, me detuvo y me llevó a Granada. Y fue realmente infinitamente más terrible para él que para mí, ¿no? Yo creo ¿Tú que... ¿Tú junto con él en el coche? ¿O? Sí, con él y con otro policía en el coche. Fuimos a Granada, me interrogaron, todos mis amigos estaban detenidos. Yo lo pasé muy mal porque, por un lado, me estaban dando un trato de favor por ser hijo de... Es decir, a mí no me dieron. Y me decía el tipo, y no te doy dos hostias porque está tu padre en el pasillo, ¿no? Fue terrible. No es fácil de contar. Ni fácil de recordar. Mi padre murió sin que yo le dijera que entendí muy bien lo mal que lo pasó y que entendí también muy bien que por primera vez lo vi como un perfecto caballero porque no dijo nada, no se quejó. Y para colmo, el hijo de puta del subjefe de la policía de Granada, conmigo delante, cosa que no era necesaria en absoluto, le echó una bronca sobre cómo funcionaba de mal la comisaría de Úbeda. El fetish de tu vida. Es una llave. No lo sabía muy bien hasta que hace unos años me lo preguntaron para una revista donde escritores y cantantes y tal hablaban del objeto más importante. Yo inmediatamente supe lo que era, ¿no? ¿Qué significaba la llave? Significaba la libertad, la disponibilidad del tiempo sin dar explicaciones. La llave es la llave que tuve en Granada, que fue el primer sitio donde huí. Yo no sé por qué, porque mi infancia no fue infeliz, aunque yo creo que me he inventado una infancia infeliz literaria, ¿no? No fue infeliz, pero yo sí sabía que ese mundo gris, polvoriento, en blanco y negro, posfascista de mi pueblo me era irrespirable, ¿no? No sabía lo que había para respirar fuera, pero sí sabía que quería irme de ahí. Mi primera ida fue a Granada, llegué una noche, una tarde, a una pensión que se llamaba la Casa de las Cortinas, y esa noche me dieron una llave. La llave significaba que yo podía volver a la hora que quisiera sin darle explicaciones a nadie. Bendita llave, nunca la olvidaré. Una llave. Gracias a ti. El final me gustó porque me salió el alma.
este bálsamo no cura cicatrices. Esta rumbita no sabe enamorar. Este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador. La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena del arenal, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan, esta cómoda sin braguitas de Zara, el tour del Soho desde un rojo autobús, estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos.